Y en esta ocasión me encuentro muy bien acompañada por el nutriólogo Adrián. Adrián, primero, pues preguntarte, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Súper bien, la verdad, con mucha energía y con este maravilloso día que comenzó con todo, igual que yo, con toda la energía. Claro que sí, Adrián. Y oye, precisamente vamos a hablar de los alimentos que benefician al riñón. Exacto. ¿Qué alimentos son aquellos que nos pueden beneficiar a los riñones? Bueno, principalmente son todos aquellos que nos producen una diuresis, ¿no? O que nos ayudan a orinar más, ¿no? Estos alimentos pueden ser tanto frutas como verduras, como inclusive cereales y tubérculos, más bien más tubérculos. Si nos vamos a ejemplos, sería por ejemplo frutas como la naranja, la manzana, el durazno, ¿no? ¿Quién se lo iba a imaginar? Frutas muy ricas, y pues también las que ya conocemos todos que contienen mucho potasio, como aquellas frutas como el plátano, ¿no? El plátano, ¿qué tal? Lo utilizamos para todo, ¿no? Nos encanta y andamos comiendo plátano cada rato, pero hay que tener cuidado con los carbohidratos del plátano también. También tenemos frutas como la fresa, la piña, los frutos del bosque, lo que son blueberries, blackberries, todos estos frutos o los mix de frutos son maravillosos. Ahora, por parte de los tubérculos tenemos la papa, el camote, buenísimo también en potasio. O sea, digamos que todos los alimentos que nos van a beneficiar son alimentos que tienen potasio en cantidades suficientes y generosas, ¿no? Ahora, también hay que evitar aquellos alimentos que contienen mucho fósforo, ¿no? El fósforo es el enemigo de los riñones. Entonces, ¿qué alimentos contienen fósforo? Pues alimentos industrializados, harinas refinadas, ¿verdad? Tenemos lo que son los jugos, así, todas esas jugos que tienen muchísimo, los diferentes tipos que vemos en la tienda, pues eso son altamente nocivos para nuestros riñones. Entonces hay que cuidar el alcohol, hay que cuidar también el refresco, malísimo, ¿no? Luego la gente dice, no, pues lo voy a tomar light, no, viene siendo lo mismo. O sea, hay que cuidar muchísimo eso y cuidar mucho que tengamos que evitar más bien aquellos alimentos que contienen fósforo. Y evitar aquellos alimentos, lógicamente, que contienen sodio, ¿verdad? El sodio viene siendo otra cosa. Lo contienen casi todos los alimentos y sería, o sea, luego nos vamos con el doctor y nos dicen, cero sodio. Y dices, a ver, bueno, eso el 90, a mí me da risa, el 95% o más de los alimentos contienen sodio. Lo que tenemos que hacer es reducirlos y controlarlos adecuadamente, ¿no? Oye, Adrián, y coméntanos algo que nos podamos tomar para, pues, mejorar como una recetilla por ahí. Bueno, maravilloso. Yo doy en mi consultorio una receta maravillosa que es el jugo verde. Y entonces, si ya hablamos que la, por ejemplo, la manzana, la piña, pues solamente agregamos unos verdes. Por ejemplo, puede ser nopal, apio, perejil, espinaca y manzana. O en vez de la manzana, la piña. O en vez de la piña, puedes meter hasta fresas. O inclusive en la noche para dormir, que ese también sería un digamos que es como un detox, como para reducir también grasa de ahí. Normalmente estas personas que tienen problemas en riñones también tienen obesidad, entonces va muy ligado, no todas, pero sí la gran mayoría. Entonces en la noche pueden hacer un smoothie de fresa, imagínate qué rico, o un mix de frutos del bosque, ¿no? Y sería como que de cena. Entonces en la mañana puedes meter el jugo verde, ya sea con piñita o con manzana, y en la noche podríamos meter un smoothie de fresas o un smoothie de mixed berries, o inclusive podríamos usarlo un smoothie de uva. Hay que recordar que las uvas son deliciosas, son también diuréticas y maravillosas para el tratamiento de los riñones.